Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a este es su programa La voz del pastor y vamos a continuar con el estudio que estamos desarrollando bajo el título Orar como Cristo oró. Allá en 1 Juan capítulo 2 en el versículo 6, en 1 Juan capítulo 2 versículo 6 leemos estas palabras: El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y cuando se refiere con el pronombre personal él se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. De manera que el que dice que permanece en el Señor Jesucristo debe andar como el Señor Jesucristo. Y este tiene todo el sentido. De manera que estamos estudiando la vida de oración del Señor Jesucristo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra en cuanto a su, su vida de oración? Y ya hemos abordado a través de la palabra de Dios varios aspectos. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo oró el Señor Jesucristo en cuanto a su postura física, en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar? Y ahora estamos estudiando en cuanto a la actitud. En cuarto lugar, estamos viendo la actitud que el Señor Jesucristo nos enseña a través de su ejemplo, a través de su palabra, esa actitud con la cual nosotros tenemos que orar. Y ya hablamos que la actitud, primera actitud que nos enseña deben tener nuestras oraciones es la actitud de humildad. Es importante. Después hablamos de esa actitud de perdón cuando nosotros oremos. Si alguno está o cuando estés orando tienes que perdonar. Es una actitud de perdón, pero también debemos mostrar una actitud de amor en todas nuestras oraciones. En todas nuestras oraciones debemos tener esa actitud de amor, como Cristo allá en Juan 17 oraba con ese amor, tanto por los que habían creído en Él como los que habrían de creer en un futuro en Él, y en general por este mundo. Él oró con esa actitud de amor. Pero continuando con las actitudes que nosotros debemos mostrar hacia... A, 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 en, en el tiempo en que tenemos nuestra vida de oración, yo quiero que veamos una actitud, una actitud misionera. Y me voy a explicar, una actitud misionera. Cuando decimos esa actitud misionera, me estoy enfocando en que nuestras oraciones sean acompañadas de esa actitud que Jesucristo nos mostró, eh, 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 donde quiere que el mundo conozca, que todo el mundo conozca a Jesucristo como el Salvador y el dador de la vida eterna. Recuerda usted Juan capítulo 17, versículo 3, cuando dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En su oración del capítulo 17, el Señor Jesucristo está pidiendo en su oración que conozca las personas a, a, a Dios como el único Dios verdadero y que conozcan a Jesucristo a quien eh, 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 ha sido enviado. Luego en ese capítulo 17, pero ahora en el versículo 23. Miren lo que agrega el Señor Jesucristo. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Ahora escuche, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y para que el mundo conozca que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Qué bonitas palabras. En la oración del capítulo 17 de Juan, el Señor Jesucristo hablando con el Padre, tiene una actitud misionera. Es decir, está pensando, está pensando en otras personas alrededor del mundo que no le han oído, que no le han escuchado, que no le han conocido, que ni siquiera saben de ese Dios todopoderoso que usted y yo conocemos o hemos escuchado, que otros ni siquiera han oído que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue mandado del cielo a la tierra con el propósito de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna es increíble pero hay lugares hay sociedades aún todavía en nuestro mundo que no han oído y no han conocido las buenas nuevas del evangelio y nuestras oraciones muchas veces están enfocadas en nosotros mismos hacia nosotros o los nuestros no está mal pero está incompleto y equivocado, si solamente sus oraciones y las mías están enfocadas hacia nuestros propios intereses y no hacia los intereses de Dios, para que todo el mundo conozca quién es el verdadero Dios y que todo el mundo conozcan a Jesucristo como el único Salvador del mundo. Y que si no es por medio de Él, no hay entrada. Al cielo. Cuando nosotros oramos, nuestras oraciones deben tener esa actitud, una actitud misionera una actitud en la cual estemos pensando en aquellas personas que conocemos o aunque que no conocemos, algunas que ni siquiera sabemos ni nos imaginamos la existencia de ellos en algún lugar de nuestro planeta, pero orar por ellos para que ellos un día puedan conocer a Jesucristo como salvador personal. Y cuando digo una actitud misionera es para que Dios siga llamando a otros cristianos para servir a Dios en su obra y servirles de tiempo completo. Ahora, recuerden Mateo capítulo capítulo 9, Mateo 9 versículo 37 y 38. El Señor Jesucristo está platicando con sus discípulos y les dice: "Entonces dijo Jesús a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos." Y añade, rogad pues. ¿Se da cuenta? Otro verbo, rogad, terminado con la letra D de dedo, que es una orden, es un mandato, rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Tenemos que añadir a nuestra vida de oración, a nuestras oraciones, una actitud misionera. Es decir, el estar orando a Dios para que haya más creyentes que decidan rendir su vida al Señor y servirle de tiempo completo. Porque Jesucristo mismo nos lo dijo, a la verdad, señores, la mía es, es mucha. El trabajo es mucho. A la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y esto es tan cierto, tan cierto como que la mies es mucha, tan cierto es que los obreros son pocos. Y a veces los pocos obreros que hay no están donde deben estar. Pero ante esta realidad Jesucristo dice, cuando tú ores, ora con una actitud misionera y pídele a Dios. En tus oraciones pídele a Dios que levante más hombres, que levante más mujeres valientes que escuchen el llamado de parte de Dios, ese llamamiento irrevocable del que solamente eh, eh, la palabra de Dios nos enseña esa carga que Dios pone en el corazón de hombres y mujeres creyentes en el Señor para salir, para dejar tal vez todo lo que están haciendo para dejar tal vez hasta su propio país y salir a otros lugares con el propósito, el único objetivo de hablar y presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo. Esa es una actitud misionera. Porque la mía sigue siendo mucha. Y cada vez son más las personas que aún no han escuchado el mensaje del Evangelio. Y cada vez es menos. Menos el grupo de creyentes que quieren tomar este reto que Dios ha puesto en su corazón a través de su palabra de salir y, 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 y predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Es necesario orar. Una actitud misionera. En nuestras oraciones debe haber esa oración, esa actitud misionera al estar orando para que otros lleguen a hacer algo y que Dios llame a quien tenga que llamar. Y si es tu hijo, si es tu hija, si es a ti, hermano, que así sea. Recuerda que el lugar más peligroso para cada persona, el lugar más terrible y peligroso para cada persona es estar fuera de la voluntad de Dios. Si no, pregúntenle a Jonás, estar fuera de la voluntad de Dios. Si no, pregúntele a Saulo de Tarso, hombres que en la palabra de Dios fueron llamados para predicar la palabra de Dios, unos obedecieron, otros no, al menos al principio. Pero el lugar más peligroso para cada creyente es estar fuera de la voluntad de Dios. Y si, si Dios está llamando a tu corazón, si Dios está llamando a tu corazón de una o de otra manera, sabes que Dios te está llamando para que dejes lo que estás haciendo y que rindas tu vida para servir al Señor de tiempo completo y que vayas y aproveches el tiempo que Dios te presta de vida y el tiempo que tenemos muy corto antes de que Cristo Jesús venga y arrebate a los que han creído en en él y que muchos se queden y se pierdan antes de que eso suceda. Si Dios te está llamando, amigo, hermano, si Dios ha puesto esta carga en tu corazón, escucha y obedece. Pero nuestras oraciones tienen que estar acompañadas de esa actitud, una actitud de, una actitud misionera. En quinto lugar, la actitud que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos tener en nuestras oraciones la sabemos. Es la actitud de gratitud. Una actitud de gratitud. Cuando oramos, la palabra de Dios nos invita a que nunca dejemos de lado esa ese agradecimiento, esa actitud de gratitud, esa actitud de gratitud delante de Dios por suplir nuestras necesidades. Mire, en Juan capítulo 6, versículo 11, nos dice que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado, ¿qué cosa? Gracias. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo los peces, cuantos querían? Y luego en el capítulo 6 de Juan, pero ahora en el versículo 23, Dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. La actitud de gratitud en nuestras oraciones. Deben ser acompañadas nuestras oraciones de agradecimiento a Dios por suplir nuestras necesidades. ¿Cuántas necesidades Dios no ha provisto en nuestra vida? ¿Cuántas necesidades? Pero realmente necesidades, no caprichos, porque a veces confundimos, ¿verdad?, los caprichos con necesidades. Ah, pero Dios no me respondió, mis necesidades eh, más bien eran tus caprichos. Dios ha prometido que Él va a proveer todas nuestras necesidades. Es más, en Mateo capítulo 6, ahí mismo nos dice en el versículo 32 que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidades y Él ha prometido encargarse de todas ellas. Así que a veces podemos llegar a confundir algunos caprichos con algunas necesidades. Pero es importante darle gracias a Dios por suplir las necesidades, las necesidades de cada día. Él las provee, Él las suple. Y tenemos que orar acompañado de una actitud de gratitud por las necesidades suplidas, pero también por los logros obtenidos. Acostumbrémonos a darle gracias a Dios en nuestras oraciones por los logros obtenidos. En Lucas 22, versículos 14 al 18, dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y dice el Señor Jesucristo estas palabras. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lo repito, cuánto he deseado, dijo Jesucristo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé, escuche esto: no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El Señor Jesucristo estaba agradecido porque Dios le había permitido el poder llegar a ese logro, a ese momento que tanto había anhelado, que tanto había deseado. Usted y yo ciertamente tenemos algunos proyectos que anhelamos se cumplan, que deseamos se concreten. Y sin duda alguna los ponemos en las manos de Dios y si no lo ha hecho le invito para que de aquí en adelante usted ponga todos sus proyectos, sus asuntos en las manos de Dios y que cuando estos sean logrados, cuando estos sean alcanzados, usted pueda darle gracias a Dios. Como dijo el Señor Jesucristo. Cuánto he deseado este momento y ahora lo estoy disfrutando. Y dio gracias a Dios por ese momento. Hermano, nosotros tenemos que aprender a que nuestras oraciones estén acompañadas de esa actitud de agradecimiento por las necesidades que han sido suplidas, por los logros que han sido obtenidos, pero también gratitud, agradecimiento en nuestras oraciones, porque Dios siempre nos oye. Dios siempre nos escucha. En Juan capítulo 11, verso 41 al 42, dice la siguiente, ah, 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 lo siguiente: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Estamos hablando del caso de Lázaro, amigo de Jesús. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y note lo que dice ahora: Y Jesús. Alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Pero te doy gracias porque tú siempre me oyes. Amigo hermano, cada vez que nosotros entonces doblemos nuestras rodillas y tengamos ese tiempo de oración, recuerde que nuestras oraciones deben ser acompañadas de la actitud de agradecimiento a Dios por las necesidades que ha provisto, que ha suplido, por los logros que nos ha permitido eh, obtener, lograr y orar simplemente dándole gracias porque Dios siempre, Dios siempre nos oye. Dios siempre nos escucha. Amigo, hermano, Dios siempre te escucha. Dios siempre nos oye. Donde quiera que estés, bajo la circunstancia en la que te encuentres, no olvides que Dios siempre te escucha. Dios siempre te oye. Si tenemos entonces un canal abierto, si tenemos las 24 horas disponibles, los oídos del Señor, si tenemos esa apertura para poder llegar a la presencia del Señor por medio de nuestras oraciones, hermano, ¿por qué no estamos orando más? ¿Por qué no estamos aprovechando más? Esa gran apertura que el Señor nos ha dejado. Por eso es que la Biblia nos dice por allá en Hebreos que debemos acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia y hacerlo por esa gran apertura que tenemos. No importa que tu vida esté mal delante de Dios. No importa que tú has abandonado desde hace tiempo los caminos, las sendas antiguas en las cuales fuiste enseñado en el camino de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios, a ti y a mí y a cualquier persona que decida buscarle y que decida clamarle, Dios siempre, Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos oye. Siempre, siempre. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él siempre escucha cada clamor y cada oración que nosotros le expresamos a él. Así que en quinto lugar, la actitud con la cual Dios quiere que nosotros acompañemos nuestras oraciones es una actitud de agradecimiento. Agradecimiento por lo que él ha provisto. Agradecimiento por lo que nos permite lograr. Y agradecimiento porque simplemente siempre está ahí y siempre Él nos escucha. Finalmente, para terminar este punto de la actitud con la cual Jesucristo nos enseña debemos orar, la actitud que debemos mostrar en nuestras oraciones, quiero terminar hablando de una actitud de fe. ¿Sí? De fe. Nuestras oraciones deben ser acompañadas de esa actitud muy importante, y vamos a ver qué tan importante la palabra de Dios es, fe. Creyendo que lo que pidamos en su nombre lo vamos a recibir, fe. En Marcos capítulo 11, versículo 24, dijo el Señor estas palabras, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, lo repito, todo lo que pidiereis orando, una vez más, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesucristo dijo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creer, esto es asunto de la fe. Creyendo que lo que pidamos en su nombre, lo vamos a recibir. Aclaro, si esto está de acuerdo a la perfecta y soberana voluntad del Señor pero tenemos que pedir con fe. Cuando nuestras oraciones carecen de fe, pues difícilmente podremos ver la respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Dios, el Señor, quiere que nosotros cuando oremos, oremos con esa actitud de fe. Esa actitud de fe que esa que, que, que esa actitud de fe, de confianza, de creer, sea algo que distinga nuestras oraciones. Fe, confiando en que tarde o temprano, si no desmayamos, Dios va a contestar esas peticiones que hemos puesto delante de Dios. En Lucas capítulo 18, ya lo estudiamos en el pasado, pero en el, capítulo 1 del del, perdón, en el versículo 1 del capítulo 18 de Lucas... Jesucristo les enseñó a los apóstoles con una parábola la necesidad de orar siempre y de no desmayar, la necesidad de orar siempre, siempre, siempre y no desmayar. Es decir, confiar que tarde o temprano, si nos mantenemos y si nos mantenemos creyendo y, eh, 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 y orando con, con fe, Dios va a responder nuestras peticiones. Y las va a responder conforme a su perfecta voluntad. De acuerdo a lo que es mejor para usted y para un servidor. De acuerdo a lo que es mejor para cada uno de nosotros. De acuerdo a su voluntad. Nuestras oraciones tienen que ir acompañadas de fe. Dice el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Es necesario que el que se acerca a Dios, el que busca su rostro, el que clama a él, es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿De qué sirve acercarse a Dios si no hay fe? ¿De qué aprovecha aquella persona orar a Dios sin fe? Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es recompensador o galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros entonces oremos, debemos tener nuestras oraciones acompañadas de esta actitud que es la actitud de fe. La actitud de fe. Hace tiempo hay una historia en la cual... Estaba una mujer trabajando en otro país como misionera en un orfanato. Y en aquella comunidad sucedió que una de aquellas mujeres estaba a punto de dar a luz y se acercó a este lugar donde estaba la misionera para ser asistida y ayudada por ella en el parto lamentablemente lamentablemente falleció esta mujer pero aquella bebé logró salvar la vida y quedaron huérfanos tanto esta bebé como otra hermanita de cuatro años que dejó a aquella mujer aquella noche las cosas se complicaron y estaba Haciendo algo de frío, y no había una incubadora para, 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 para poder resguardar a este bebé. La cosa no pintaba bien. A lo cual, aquella misionera reunió a todos los niños a quienes ella les había enseñado a orar. Y entre estos niños estaba la hija de la misionera, y le dijo: Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios haga el milagro de que este a, 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 niño pueda tener ese, ese cobijo, esa a, a, a necesidad que, que está teniendo. Y cuando iban a orar antes de orar, la hija de la misionera dijo, mamá, y vamos a orar también para que Dios mande una muñeca para su hermana y que ésta no esté tan triste. La mamá, un poco incrédula, está bien, vamos a orar. Oraron. Al día siguiente, al día siguiente dice la historia que aquella mujer, la misionera, recibió un paquete que desde hace cuatro meses atrás habían enviado desde, desde su iglesia de Estados Unidos, habían mandado, y justamente en ese paquete, cuando empezaron a sacar, venía lo que se necesitaba para aquel bebé. ¿Quién iba a mandar una situación así? ¿A quién se le iba a ocurrir poner esto en un paquete? Pero tan pronto como sacaron a aquella este, incubadora, gritó la hija de la misionera y dijo, mamá, si viene esto, entonces busca porque seguro también viene la muñeca. Y al final del paquete, al final de la caja, sacaron la muñeca para aquella hermanita. Orar con fe. ¿Cuánto nos enseñan los niños a creer? Nuestras oraciones tienen que ir acompañadas de una actitud de fe. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.